topado con esto en las bases de datos de Shell. Parece que hemos descubierto su mayor secreto. Esa criatura era la fuente de energía de Shell. El Cef Alpha es mucho más poderoso de lo que esperábamos. Pero cuando estuve cerca de él, vi cosas que los Cef no querían que viera. Si ellos pueden meterse en mi cabeza, quizá yo pueda meterme en la suya y encontrar una debilidad. Psycho, ¿hay alguna base de traje por aquí? Sí. En el laboratorio de desollado donde Shell me recluía. Nos reuniremos allí en 30 minutos. Ten cuidado, Michael. Hay cosas que no se pueden perdonar. Hemos desplegado. Afirmativo, nos desplazamos al sector. Silencio. ¿Oyes eso? Todo despejado por aquí. Falsa alarma. Entendido. Reclutamos barriendo de perímetro. Si no perdimos la vista, vamos al siguiente punto de control. ¿Hay algo? No será nada. Todo despejado por aquí también. No, ni rastro de Prophet. Envía el aviso. Mando Blacktail, aquí Blacktail 9. El ANSI 4 Alpha despejado. Avanzamos al siguiente cuadrante. Cambio. Negativo Blacktail 9. Nax ha iniciado la condición estrella roja naciente. Que todas las patrullas... Estrella roja naciente, confirmad. No es un error. Cambio. Confirmado, se ha establecido la condición estrella roja naciente. ¡Cambio! ¡Mierda, mierda! ¿Pero en qué piensas? ¡Estrella roja naciente! ¿Pero qué les pasa? No sé, que le den a Prophet. Salgamos de aquí, ¿eh? ¿Qué pasa con Steven? Ya nos alcanzará. ¿Has oído hablar de esa estrella roja naciente, Psycho? No, nunca. Shell no se asusta con frecuencia. Averigua lo que puedas. Nos reuniremos en el punto de encuentro. Este es un absoluto desastre. Ras y Claire están fuera de conexión. Tendrás que actuar solo hasta que averigüe lo que está pasando. Iron Horse, neutralizado cerca de tu posición.
Son sus mensajeros de inteligencia. Deben de estar llevando sus trapos sucios a la trituradora. Prophet, si accedes a esos informes, quizá averigües quién me torturó. Ya, seguro que hay todo un alijo de secretos de Sel. Neutralizado la torreta. Seguimos avanzando. Intenta ocultarse. Lo veo. ¡Ah!
¡Anomalía en el polo! He localizado un Iron Horse. Capitán, busca el archivo del laboratorio de Desollado. ¡Tacto! ¡Objetivo camuflado! Lo encontré. ¿Qué dice? Nada. Torreta ha caído. Ahora por profe. Avanzad, tenemos que hacerlo salir a campo abierto.
veo. ¡Ocultarte siempre, profe! ¡Te encontraremos! Comprobación de radio, profe, ¿estás ahí? La comunicación se ha caído. El pulso electromagnético ha tumbado la red. Ras ha desaparecido. Debo considerarlo la prioridad máxima, pero Michael es tu objetivo. Indican que hay un conector mental SEV cerca de tu posición. Teniendo en cuenta tu sensibilidad a la influencia alienígena, ¿qué quieras hacer? Los SEV tienen una inteligencia global, una conciencia colectiva, y todo depende del Alfa. Ahora es libre, y todos están despertando. Si los conectores mentales son parte del proceso, necesito tenerlo vigilado. ¿Una conciencia colectiva? Pero tú también tienes mucho material alienígena en tu ADN. No tengo claro que nada de esto sea buena idea. Sigue siendo viable, pero esto parece un puto manicomio. Vigilad la retaguardia. Creo que tenía que huir.
cabrones de Nick salieron duros de pelar. ¡Vamos!
Sigma X. ¿El Cef Alfa? ¡Salid! ¡No! Psycho. ¿Psycho? Te oigo. ¿Necesitas algo? No, solo comprobando. Tiempo estimado de llegada al punto de reunión, 30 minutos. Rastro de Ras. Recibo informes de actividad Cef por toda la cúpula. Están aniquilando a los Cell. Pero los comandantes de campo informan de que hay Cef resucitados por todas partes. El perímetro de la cúpula no ha sido traspasado, pero en el interior, Dios mío, están exterminando a todos los humanos. Tengo que encontrar a Ras. No estoy adiestrada para esto. Profe, atención. Hay un emisor inutilizado cerca de tu posición. Con toda esta actividad Cef quizá pueda reactivarse. ¿No crees que deberías mantenerte a distancia? Tal vez. Pero si tiene una fuente de energía, quizá pueda aprovecharla. Profe,
ascensor cuando hemos llegado. ¿Vas a dejar el enfrentamiento siempre a mí? Escúchame bien. No pasa un solo día en que no me digo que ojalá fuera tú. Incluso con esa puñetera mutación de cerebro y maquinaria Sef que llevas metida bajo la piel. Me cambiaría por ti. Vamos. Sel me tuvo aquí encerrado durante meses. No saben lo lejos que llegaron con esa mierda. Habría sido cuestión de tiempo que me metieran en una de esas cosas. Porque eso es el nanotraje, ¿verdad? Un exoesqueleto, Sef. Thank you.
Ábrelo. ¡Malditos! ¡Me las vais a pagar! ¡Cabrones de los asesinos! ¿Psycho? Si pudiera encontrar al cabrón de Sel que hizo esto, lo mataría. Vamos. Se acabó. Claire, abre la puerta. Espera. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, a medias. Calibrando sensores remotos. No hay retraso. Compensando. Dentro. Bloqueado. Siéntate, amigo. Tenemos que estar seguros de esto. Desbloqueando el traje, romperemos los sellos de seguridad y se liberarán los nanorobots. Si ya está impregnado de la tecnología Sed, ¿quién sabe en qué se convertirá? ¿Seguro que te las arreglarás, jefe? Hazlo. Accedo a los sistemas de recuperación de memoria. Filtrando. Siempre hay un riesgo. Activamos un cambio fundamental en nuestra naturaleza. Pero para derrotar a un enemigo con una ferocidad tecnológica tan inmediata, aplicaríamos el poder de los enemigos. Tu mente estará protegida. Sin ellos, la exposición a la conciencia colectiva te consumiría. Vamos a sacarla. Los bloqueantes de dopamina se diluyen. Registro cambios neuronales críticos. Ahora podría establecer un vínculo estable con los Sed. ¿Qué es esto? Michael, no deberías. No. ¿Por qué no? No es de mucha ayuda. Subcutánea. El nanotraje quedará totalmente extraído. Sujeto 8A. El sargento Michael Sykes. Sigue estable. En niveles casi óptimos de funcionamiento. Cabe esperar una dilación de la degradación. Tú. Tú me hiciste esto. Escúchame, por favor. Tú eres el motivo por el que... En fin, lucho contra Sel por ti, porque... ¿Por eso te importaba? ¿O fingías que te importaba? ¿Por esto? ¿Por tu puto sentimiento de culpa? No tenía elección, Michael. El programa Sel, estábamos en deuda. ¿Sabes cómo funciona? Me obligaron a hacerlo. A toda esa gente. Tuve que oír sus gritos un día tras otro. Sé lo que hice. Por Dios, créeme, lo sé. Y llevaré esa carga conmigo toda mi vida. Hasta el último día. ¡Michael! Y sentirse mal lo arregla, ¿verdad? Si lo sientes tanto, Claire. ¿Y por qué he tenido que averiguarlo así? ¿Por qué no dijiste la verdad sin más? ¡Psycho, escúchame! Sabes cómo funciona y que no tenía elección. Hizo lo que tenía que hacer.
¿No tenía elección? ¿Hizo lo que le dijeron? ¿Solo cumplía órdenes? ¿A quién coño te suena eso, Prophet? Pero te diré una cosa. Tenía razón sobre ti. Más te vale que seas una puta máquina, porque no hay duda de que ya no eres humano. Lo cierto es que nunca fuiste un humano decente. ¡Pero madre mía! ¡Mírate ahora! ¿Qué aspecto tiene tu rostro tras ese casco hoy en día, Prophet? ¿Sigues tan siquiera teniendo rostro? Todos tuvimos que hacer sacrificios. Tenías elección, amigo. Siempre hay elección. Os he dicho lo que necesitabais saber. ¿Recuerdas esto? Todos aquellos hombres murieron bajo tu mando porque solo cumplías órdenes. Porque no tenías elección. Igual que ella. Psycho, no, yo. Compañero. Usa ese traje tuyo y ve a librar tus propias batallas. Como siempre. Michael. Espera. No, Claire. Tiene razón. Déjalo.